Mira. Buenos días a todos. Un año más. En este día de San Isidro nos juntamos para echar un ratito de folclore. Este año por lo menos tenemos el tiempo nos acompaña, aunque sea un poco excesivo el calor. Esperemos que os guste y vamos a hacer tres canciones. Corridillo, Corro de Santa Isabel y San Isidro Labrador. Muchas gracias y vamos a ello. Thank you.
finalizamos con una que lo sabemos todos. Vamos a cantarlo todos, por favor. El himno de San Isidro Labrador. No corráis.
no te lo olvidaste, con cariño y humildad al Señor tú le rezabas, y en recompensa él a ti buenas cosechas te daba. San Isidro, San Isidro, te pedimos hoy tu bendición. En el día de tu santo te cantamos con fe y con amor. Si algún día, San Isidro, no podemos venirte a cantar, no te creas que nos olvidamos, imposible poderte olvidar. Labrando de sol a sol, pasaban días y días, y ante los ojos de Dios muchos valores tenías. Interceder por nosotros, tú nos puedes ayudar, que la lluvia riegue el campo y a nadie le falte el pan. San Isidro, San Isidro, te pedimos hoy tu bendición. En el día de tu santo te cantamos con fe y con amor. Si algún día, San Isidro, no podemos venirte a cantar, no nos olvidamos, imposible poderte olvidar. ¡Viva San Isidro! ¡Viva San Isidro! Luego un año más hemos venido a cantarte y orgullosas nos sentimos que pase por esta calle. Vuelve siempre cuando quieras, estaremos esperando por la calle engalanada para que salgas al campo. San Isidro, San Isidro, te pedimos hoy tu bendición. En el día de tu santo te cantamos con fe y con amor. Si algún día, San Isidro, no podemos venirte a cantar, no te creas que nos olvidamos, imposible poderte olvidar. No te creas que nos olvidamos, imposible poderte olvidar.
De aquí a la escuela, que chiquita como estaba. Ahora de qué pasa. ¿Cuánta gente? Antonio. No puedo hacer nada.
Yeah.
Celebramos la Eucaristía, donde se hace presente la muerte y resurrección de Cristo. La palabra de Dios es la semilla buena que cae en cada uno de nosotros y da fruto. Nuestro mejor alimento es su cuerpo y su sangre, que nos fortalece en el camino de la vida. Pidámosles al Señor en este día de San Isidro que nos haga buenos sembradores de su reino. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Comenzamos esta Eucaristía en honor de San Isidro, pidiendo perdón al Señor de nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Antes de que entre la música y el baile que le sigue en este caso, me comentan, y además está claro, ¿no?, que los bailes anteriores aplauden y los posteriores que vengan después de la misa también. Durante la misa nos abstenemos de los aplausos, ¿eh? Nos abstenemos, lo escuchamos respetuosamente y seguimos la letra, porque tiene que ver con parte de la misa, en este caso, con el perdón y el gloria después.
nuestro, que en la humildad y sencillez de San Isidro Labrador nos dejaste un ejemplo de vida escondida en ti con Cristo. Concédenos que el trabajo de cada día humanice nuestro mundo y sea al mismo tiempo plegaria de alabanza a tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Tened paciencia, hermanos, hasta la venida del Señor. El labrador aguarda paciente el fruto valioso de la tierra, mientras recibe la lluvia temprana y tardía. Tened paciencia también vosotros, manteneos firmes, porque la venida del Señor está cerca. Llamamos dichosos a los que tuvieron constancia. Habéis oído ponderar la paciencia de Job y conocéis el fin que le otorgó el Señor. Porque el Señor es compasivo y misericordioso. Así pues, confesad los pecados unos a otros y rezad unos por otros, para que os curéis. Mucho puede hacer la oración intensa del justo. Elías, que era un hombre de la misma condición que nosotros, oró fervorosamente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. Luego volvió a orar y el cielo derramó la lluvia y la tierra bajó sus frutos. Palabra de Dios. Su gozo es la ley del Señor. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los limpios, de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor, y medita su ley día y noche. Día y noche. Su gozo es la ley del Señor. Será como un árbol plantado al borde de la acequia. Da fruto en su sazón y no se marchitan sus hojas. Y cuando emprende tiene buen fin. Su gozo es la ley del Señor. No así los impíos, no así. Será paja que arrebata el viento, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. Su gozo es la ley del Señor. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid, mi Padre es el labrador. A todo sarmiento mío que no da fruto, lo arranca, y a todo el que da fruto, lo poda, para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por las palabras que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí, lo tiran fuera, como el sarmiento, y se seca. Luego los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis y se realizará. Palabra del Señor. Nos vamos a ahorrar hoy la predicación, porque no vamos a esperar que aguante la voz hasta el final. Entonces vamos a hacer ahora las peticiones, la oración de los fieles. Dirijamos a Cristo, vid verdadera, nuestra oración al celebrar al Santo Labrador, que supo aguardar con paciencia
el fruto valioso de la tierra. Para que nuestra vida esté escondida con Cristo en Dios y dé fruto abundante para la Iglesia y para la sociedad, roguemos al Señor. Para que los trabajadores del campo vean reconocido suficientemente su esfuerzo y dedicación a la producción de los alimentos necesarios, roguemos al Señor. Para que todos los cristianos sepamos ofrecer a Dios los dolores e inconvenientes de nuestra profesión, buscando sacrificarnos en nuestro trabajo, roguemos al Señor. Para que las personas que carecen de medios de vida o están pobremente alimentadas puedan beneficiarse de una más justa distribución de los bienes de la tierra, roguemos al Señor. Para que la figura y el ejemplo de San Isidro, uniendo religiosidad y dedicación al trabajo, ayude al mundo rural a lograr un mayor desarrollo social y económico, sin renunciar al tesoro de la fe. Roguemos al Señor. Instruidos por el testimonio de San Isidro, te pedimos, Señor, que labres tú mismo la tierra de nuestra pobreza y nos ayudes en la oración y el trabajo de cada día a dar frutos de vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Presentamos estos frutos que son la cosecha tras el tiempo de trabajo. Ayúdanos a dar frutos que perduren. Presentamos el pan y el vino, que se convertirán en el cuerpo y la sangre de Cristo. Nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. Acepta y santifica, Señor, estos dones de pan y de vino, fruto de la tierra que cultivó San Isidro Labrador, regándola con el sudor de su frente.
Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco,
con nuestro obispo Celso, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llevará a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Tenemos presente de un modo especial todos aquellos que durante muchos años compartieron este día de San Isidro y hoy no están entre nosotros. Y también por todos aquellos que nadie se acuerda de pedir por ellos. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles, San Isidro Labrador, cuántos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir. Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo peligro, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Señor, no soy digno de que entres en mi casa,
pero una palabra tuya bastará para sanar. Thank you.
Oremos. Te pedimos, Señor, que el alimento santo que hemos recibido sea en nosotros siembra prometedora de cosecha abundante de caridad, para que a imitación de San Isidro, cuya memoria hemos celebrado, sepamos compartir nuestro pan de cada día con nuestros hermanos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Feliz día de romería, feliz día para todos. También que la tengamos presente a nuestros ausentes que no han podido venir. Podéis ir en paz. Al ayuntamiento por adecentarnos la ermita para poder celebrar la misa, a las casas comerciales que nos ayudan a poder sacar el libro para adelante y a los coros y danzas que nos acompañan también todos los años. Y este año, con el problema que teníamos, que no teníamos caballo, pues ellos nos lo han solucionado con la carroza. Muchas gracias a todos. Otra cosa, con lo del ponche, por favor, para hacernos a nosotros un poco más fácil el recoger, tirar los vasos a las bolsas de basura,
por favor. Gracias. A ver, la calle Cervantes. No hay nadie para recoger lo de la calle Cervantes 1. La calle Cervantes 1. La calle Cervantes 1 es desde el huete para adelante. Paquito y yo. La carroza de vuestra. La carroza del santo. Toma, toma, que te queda otra. Y coro y danza. Calle Cervantes 2. La carretera. No hay nadie de la carretera. El grupo ecuestre. No hay nadie tampoco. Tú eres lo del carro, ¿no? El carro y el grupo ecuestre. Y la carretera. No hay nadie. Bueno, pues ya está, pasarlo bien y que tengamos por lo menos un día agradable. Ah, que nos está diciendo. A ver, a la palabra.